Dicen que es similar a que te estuvieran estrujando la cabeza con muchísima fuerza. Es tan intenso que no quieres que te hablen, te molesta la luz y llegas a sentir dolor hasta en los ojos y la mandíbula. La sensación empieza repentinamente y puede estar precedida o acompañada de síntomas visuales, neurológicos o gastrointestinales. Es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Se estima que el 47% de los adultos han sufrido una cefalea al menos una vez en el último año. Sin embargo, no todo dolor de cabeza es una migraña. Más del 50% de las personas con migraña tienen familiares que también la padecen. Entre las causas más frecuentes se aparecen la herencia genética, la ansiedad, el estrés, la ingesta de alcohol, problemas hormonales, factores ambientales, una mala dieta y la falta o exceso de sueño, entre otros factores. El problema de esta condición es que no solamente es dolorosa, sino incapacitante. Nadie quiere vivir con un dolor crónico y perturbador. Por eso, la necesidad de saber cuidarse. Es preocupante que cerca de un 3% de las personas con migraña pasan de episodios de migraña a migraña crónica cada año. Además de esto, un 6% pasa de una migraña de baja frecuencia a otra de alta frecuencia. Y es que los cambios de temperatura, las luces deslumbrantes o las fluorescentes, las pantallas o los olores fuertes podrían llevar a uno de estos pacientes a sentir intenso dolor. ¿Cómo controlar esta situación? ¿Qué ocasiona que nos dé una migraña y cómo la distinguimos de un simple dolor de cabeza? Para aprender sobre este tema estamos aquí. Esto es Saber Vivir. La migraña es uno de los tipos de dolor de cabeza, de los cuales existe una cantidad bastante amplia, que se caracteriza por presentarse con más frecuencia en las mujeres. Los síntomas más frecuentes en la migraña son dolor de cabeza, habitualmente en un solo lado de la cabeza, que se acompañan de náuseas, mareos, intolerancia o poca tolerancia a la luz, y si no se detienen los síntomas pueden avanzar y puede convertirse en una migraña complicada. La padece con mayor predominancia las personas adultas de más de 20 años, con más frecuencia en una proporción de 2 a 1 en la mujer, pero tenemos también una variable de migraña en los niños, y en los niños habitualmente cuando llegan a la adolescencia o a la juventud, este tipo de migraña infantil desaparece. Para el diagnóstico de la migraña es recomendable acudir con un médico especialista en el campo de la neurología, específicamente con el neurólogo, para que dé un tratamiento bien indicado. La migraña es curable en el niño cuando pasa a la adolescencia o a la juventud, y en la migraña de los adultos puede desaparecer después de los 40 años. Luego de ver esta nota con nuestros expertos, podemos entender la magnitud de este padecimiento. ¿Será que las personas distinguen entre dolor de cabeza y migraña y con qué frecuencia sufrirán este problema? Vamos a ver lo que sucede en el siguiente experimento social y prestemos atención a las recomendaciones de la experta. ¿Cuál es su nombre? Néstor Ramírez. Me llamo Lizzie. Me llamo Cindy Taz. Cindy, ¿te gustaría participar con nosotros en un experimento social? Claro, sí. Claro que sí. Acompáñame. ¿Sufres dolor de cabeza? Sí. ¿Qué tan frecuente es y me puedes platicar cómo son? Bueno, normalmente es la mitad de la cabeza. Pues, normalmente
normalmente me da como solo de un lado y me puede dar en diferentes zonas, pero es así como, siento como pulsaciones, es un dolor punzante y la verdad sí llega a ser bastante fuerte algunas veces. Sufro viendo la luz o con el ruido, me duele mucho. A veces me da por estar mucho enfrente de la computadora y tengo que tomar medicamentos o acostarme para que se me baje el dolor. ¿Me puedes escribir aquí en estos papelitos la frecuencia con la que te da? Y estas son las, pues, los niveles de intensidad, este severo, moderado y leve. Normalmente me da una vez por semana y en un dolor moderado. Ok, dos veces por semana. ¿En dónde lo pondrías? Yo creo que lo pondría en fuerte, porque incluso a veces me dan ganas de vomitar. ¿Sufre alguna tensión o algo que nos quiera explicar cuál es su dolor? Bueno, de repente a veces aquí en la parte baja del cuello, es lo que a veces tiendo a sufrir. Okay, vamos a escuchar la recomendación que tiene la doctora Jire para este tipo de dolores. La recomendación más importante como médico que te tengo que hacer es que necesitas acudir con tu médico familiar para que te haga el diagnóstico exacto de cuál es tu problema. Bueno, es importante recalcar que él es una persona que es muy hidratada. Entonces eso yo creo que le ayuda mucho a evitar, pues, dolores de cabeza, está siempre hidratado. Otra recomendación importante es en la alimentación. Algunos alimentos como el queso, algunos cítricos, el chocolate, son alimentos que desencadenan las crisis de dolor de cabeza en las personas que padecen migraña. Algo que te puede ayudar también sería aplicarte compresas de agua fría con una toalla. La exprimes bien, te la pones en el cuello y otra toalla la colocas en tu frente. Eso lo dejas por 10 minutos. Y eso lo haces 3 veces al día. Si hacemos hábitos saludables desde antes, podemos evitar los ataques agudos. Incluso también otras cosas que son muy simples, como el dormir adecuadamente, el hacer ejercicio, ayudan a evitar los ataques de migraña. Muy bien, ¿qué te parece? Bueno, pues voy a aplicar estas nuevas recomendaciones para que me pueda sentir mejor. Muchas gracias, que te vaya bien. Tal como vimos en el experimento anterior, los dolores de cabeza y las migrañas son algo frecuente, y muchas veces este padecimiento tiene que ver con el estrés. Por ello, para hablar de la relación entre psicología y migraña, hemos preparado la siguiente nota. Sí, hay factores psicológicos que inciden o aumentan las crisis de migraña, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión, ¿sí? Las preocupaciones, el estilo de vida, hasta tiene que ver el tipo de personalidad de la persona. Todos estos pueden ser factores que pueden incidir en el aumento de una migraña. Sí, a veces se considera solamente la parte de la medicación, pero prevenir la migraña pues tiene que ver con técnicas de solución de problemas, aumentar los niveles de tolerancia a la frustración, cómo manejar el estrés, esos estilos de afrontamiento como la distracción, la evitación, el apoyo social que tenemos que incluir en la vida para tener formas o respuestas más adaptativas o adecuadas para responder ante los desafíos de la vida y no que estos nos rebasen continuamente, que es lo que crea esos momentos de tensión, porque recordemos que hay migraña tensional. Los profesionales en psicología buscamos disminuir la tensión nerviosa. Esto lo podemos hacer desde un aspecto fisiológico, con técnicas de relajación, técnicas de respiración, lo podemos hacer desde el aspecto cognitivo, dándole a las personas cómo solucionar problemas, las ideas irracionales, los esquemas mentales, nuevas alternativas o nuevos recursos en las formas de pensamiento. También tenemos técnicas
como la cognitivo-conductual, que es una de las más usadas y la que mayormente tiene más eficacia, donde se trabaja con la autoinstrucción, ¿sí? Trabajamos también con transformar todos esos esquemas mentales que tal vez puedan afectar la forma en que nosotros respondemos a las situaciones demandantes. También tratamos de disminuir esa percepción del dolor. Y con todas esas técnicas buscamos tanto prevenir como ayudar a que la persona tenga mejor calidad de vida. Aunque a veces no lo crean, sí podemos prevenir, sobre todo en la sociedad que tenemos ahora, donde los niños muy temprano están enfrentados a muchos desafíos y donde lamentablemente no se están desarrollando los recursos emocionales adecuados. ¿Cómo podemos hacer para prevenir en la infancia y la adolescencia? Con el desarrollo de la inteligencia emocional, que es los recursos para regular emociones y expresión emocional, y que ellos puedan tener mayor adaptabilidad a los desafíos cotidianos de la vida. Los recursos de la inteligencia emocional, estamos hablando de la empatía, de la tolerancia, de la toma de decisiones, del manejo de problemáticas. ¿Qué pasa en los niños? Cuando un niño es enfrentado a problemas pequeños, él va aprendiendo que esto es parte de la normalidad, ¿sí? En cambio, cuando no le enseñamos esos factores emocionales, pues cada cosa es como un desafío muy grande. Y esto puede desencadenar, porque como dijimos, son factores que pueden desencadenar en las migrañas en la infancia y también en la adolescencia. Primero que todo, ser franco con la persona de que puede tener alternativas de una vida mejor, que puede incluir aspectos en su estilo de vida, en su forma de llevar, de enfrentar las cosas, que le pueden ayudar para disminuir. Tal vez los problemas de migraña, cada individuo los tiene diferentes, pero sí sabemos que los factores psicológicos pueden disminuir el dolor, pueden disminuir todas las consecuencias de sufrir una crisis de migraña. Y lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la realidad que tenemos y tratar de que estos factores psicológicos, la relación con el ambiente, las relaciones con la familia, las relaciones conyugales, con los hijos, cómo nosotros percibimos la realidad de nuestro mundo, pueda ayudarnos a que esto disminuya un poco. Porque realmente las problemáticas van a estar allí. El estrés en cualquier situación lo vamos a tener. Pero si empezamos a disminuir esto como desafío muy grande, sino a verlo como parte de la normalidad y que también va a pasar, tal vez tengamos una mayor disposición para estar más tranquilos. Que educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. No es fácil estar longe de casa. Tar jab naya sathi haru bhetinchha ani naya sansar bistare pata lagdai jancha. Что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tujibon subana banzambi umohel. Tujibalongeshi, tujibalong. Filhos, pais, estrangeiros.
We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Nada más terrible que la sensación de vivir presos de una dolencia. Por eso, para las personas que sufren de migraña, la situación no es nada fácil. Aunque los analgésicos son sus compañeros frecuentes, su condición de salud se ve constantemente afectada. La señora Norma Fragoso, a continuación, nos contará su testimonio. Mi nombre es Norma Fragoso, tengo 49 años, a punto de cumplir 50, y tengo un problema de migraña. Hace aproximadamente unos 27 años comencé a tener problemas de migraña, pero yo no sabía que era migraña para ese entonces. Generalmente lo desencadena algo que te produce estrés. Te fuiste un mal rato, hiciste un coraje, o te sorprendiste por algo. Mayormente el estrés es lo que causa la enfermedad. Esto ha afectado mi vida personal porque te aíslas un poco. Cuando tienes el dolor de cabeza, tienes intolerancia a la luz, a los sonidos, sobre todo los sonidos agudos, es muy molesto, parece que te taladra. Entonces, lo que tú quieres es alejarte de todo eso. Cuando se aísla uno del sonido y de la luz y se te quita el dolor de cabeza, eso es una señal de que lo que padeces es migraña. Bueno, una de las cosas en mis hábitos personales que he modificado ha sido sobre todo las horas del sueño. Trato yo de dormir 8 horas, pero principalmente las primeras horas. Trato de estar ya lista para dormir 8:30, 9 de la noche, lo más tardar. La otra cosa es consumir mucha agua y eso también ayuda a que no padezcas migraña, ¿no? Usar lentes de sol, evitar exponerse mucho tiempo al sol. Lo que he tratado es siempre tener medicamento a la mano. En la migraña hay un periodo que se le dice aura. O sea, uno comienza a sentir un poquito de dolor y ya sabes que te va a dar. Igual eso te ayuda a tratar de evitar situaciones de estrés también. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Saber Vivir. Como hemos visto a través del programa, las personas que padecen migraña sufren bastante. Es un padecimiento muy molesto. Pero ¿habrá algunos alimentos que estimulen el desarrollo de la migraña o lo eviten? Bueno, para descubrirlo está con nosotros la licenciada Rebeca Sánchez. Ella es nutrióloga y nos va a platicar acerca de esto. Licenciada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí a Saber Vivir. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Licenciada, hablando de nutrición y de alimentos, ¿hay alguna combinación de alimentos o alimentos que puedan contribuir al desarrollo de migraña? Sí, efectivamente. Hay varios alimentos que contribuyen migrañas o dolores de cabeza. Uh-huh. Entre ellos encontramos lo que es el café, que promueve uh-huh. el dolor de cabeza. Uh-huh. También alimentos altos en azúcar, a veces le agregan leche con azúcar a los licuados o incluso chocolate. Tabaco también promueve dolores de cabeza, como el alcohol también. ¿Y por qué, licenciada? ¿Cuál es el mecanismo de estas cosas que usted acaba de mencionar para que produzcan una migraña? ¿Qué pasa? Sí, estos alimentos, bueno, hacen que aumente la presión arterial y también afecta principalmente a nuestro cerebro. Entonces, por eso es, ok. Entonces, eso es el mecanismo. Licenciada, así como hay cosas, nutrientes que afectan, que promueven el desarrollo de la migraña, ¿habrá alguno que las evite? ¿Alguno que evite estas migrañas o ayude a que mejore una persona que tiene migraña? Sí, hay alimentos que favorecen al buen estado de la persona, uh-huh. principalmente evitando
lo que son las migrañas. Encontramos en alimentos de origen vegetal, como lo son frutas y verduras, es importante consumirlas abundantemente en lo que es en el desayuno, en la cena, alimentos ricos en vitamina del complejo B. Usted acaba de mencionar las vitaminas del complejo B. ¿Dónde podemos encontrar esas vitaminas, licenciada? ¿Y pues cómo las podemos preparar? Sí, las vitaminas del complejo B favorecen a nuestro sistema nervioso y las encontramos especialmente en todos los cereales. Los cereales son todos aquellos que se dan en espiga. Tenemos el trigo, la cebada, el centeno, la quinoa, el mijo, avena, arroz, y eso los podemos disfrutar en el desayuno, la comida y en la cena también. Al principio de la entrevista, licenciada, usted mencionó algo muy interesante. Dijo que el café contribuía al desarrollo de la migraña. Pero yo tengo amigos que preparan café de, por ejemplo, de tortilla, de algunos granos como el trigo y esos y otros. No sé, yo creo que usted sabe más de eso. ¿Esto también causa migraña, este tipo de café? Este tipo de café no, principalmente porque estos son de cereales. Hay de trigo, cebada, de centeno, garbanzo, que el garbanzo no es cereal, es de lo que es una leguminosa que se da en vaina. Entonces, estos al contrario favorecen porque son ricos en vitaminas del complejo B. Licenciada, para finalizar, me gustaría que usted le dijera a nuestras familias recomendaciones en cuanto a la nutrición y cómo ellos pueden formar hábitos saludables para poder evitar la migraña. Sí, el desayuno es una de las comidas más importantes del día, sobre todo porque pasan 12 horas de ayuno y precisamente favorece el desayunar bien. Es importante prevenir la migraña con buenos hábitos saludables, como el tomar agua, que los niños disfruten de comer alimentos saludables como frutas, verduras, y evitar pues alimentos altos en azúcar, alimentos chatarra. Licenciada, pues muchísimas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros y por haber aceptado la invitación aquí a Saber Vivir. Muchas gracias por la invitación, fue un placer estar con ustedes. A ustedes les invitamos a que continúen con nosotros, que hay muchísimo más por descubrir todavía aquí en Saber Vivir. Vamos a ver la siguiente nota acerca del ejercicio físico. O sea, la migraña es un dolor que viene por el ácido láctico, que se genera cuando el músculo se contractura y no fluye el flujo sanguíneo adecuado y el tejido no oxigenado produce ácido láctico, da dolor. Entonces, si hay ejercicio intenso, de vigoroso, levantar pesas, aeróbico, eso puede generar más tracción muscular y dar más dolor de cabeza. Pero por el contrario, hay ejercicios que liberan el estrés muscular, por ejemplo, el caminar. Como tipo paseo, relaja la musculatura, libera la tracción de los músculos del cuello y eso favorece que la intensidad se reduzca hasta poderse quitar. La causa más común en un niño o en un adulto también por el cual el músculo se tracciona es cuando yo siento un malestar, un enojo y no lo puedo descargar de mi cuerpo. Una persona cuando se molesta y se aguanta el malestar siempre se le refleja en los músculos del cuello y los hombros y la espalda. Entonces una de las causas es esa. Al mismo tiempo cuando se tracciona mucho el músculo del cuello también se tracciona el recto. Entonces cuando el cuello se pone duro, el recto se pone duro, entonces no se descargan las toxinas correctamente. Tiene una especie de estreñimiento, evacuación del gas. Y eso altera el sistema nervioso también. Entonces un enojo reprimido, sobre todo los niños que se frustran fácilmente, no logran lo que quieren, un adolescente que no es libre de hacer su vida como quisiera, esos malestares recurrentes que tiene usualmente se reflejan en la tracción del cuello. Baja por toda la columna y acaba en el recto, entonces produce problemas de digestivos, estreñimiento y tracción muscular en el cuello, que repercute en la migraña. Por eso, la más importante es que los niños necesitan correr, jugar, estar al aire libre, o sea, por eso la actividad es como una computadora, los videojuegos, el estar así en ese estado tracciona mucho el cuello, porque cuando uno ve una película, es diferente, el monitor es la televisión y eso genera mucha tracción en el cuello. Entonces un niño que juega mucho videojuego, que en la tablet, sobre todo genera otro problema, estimula la retina y evita que la melatonina en la noche se libere adecuadamente, que induce el sueño y una relajación muscular. Entonces los niños, lo que deben hacer los niños es jugar, correr, brincar,
y no estar en la casa viendo la computadora, la televisión y comiendo golosinas. O sea, todo eso es una combinación que genera más tracción muscular, más irritabilidad y menor tolerancia a las tensiones cotidianas que puedes tener, ¿verdad? Cuando yo corro con vigor, libero una droga llamada endorfina, que es un narcótico que da placer y alivia el dolor. Pero no relaja los músculos, o sea, me siento contento, pero no suelto el cuerpo. Es como el que fuma, ¿no? Se siente contento, pero no le genera un beneficio. Es como el que toma, se siente alegre, pero no le genera un beneficio. Entonces, el correr llega a un punto que puede ser adictivo, o sea, porque al correr genero endorfina, me siento contento, y si no corro me siento deprimido, me falta mi droga, o sea, me falta mi endorfina. Entonces, por eso muchas veces los corredores, o sea, cuando no tienen otra actividad donde relajen el cuerpo, como darse un baño de vapor, hidromasaje, algo que suelte el músculo, todo el músculo queda traccionado y eso propicia las crisis de migraña. El trabajo de un profesional, digamos, de cualquier tipo de trabajo, usualmente tiene estrés, tiene tensión. La vida cotidiana genera tensión. Pero yo veo, ¿cómo voy a liberar mi tensión con más tensión? O sea, es contraproducente. Entonces, cuando uno, si mi trabajo es ser deportista, soy corredor profesional, de eso vivo, hago cosas que me relajan, ¿no? Pero si yo tengo un trabajo que me estresa y quiero liberar mi estrés con más estrés, pues es bien riesgoso. Yo considero que el correr con mucho vigor, aunque es muy placentero, no relaja los músculos del cuerpo, o sea, genera más tracción. Sobre todo más tracción en la rodilla, o sea, porque hay una flexión más profunda que el caminar. Entonces, por eso es más apropiado el caminar una distancia larga, unos 5 kilómetros, de una forma recreativa, porque suelta la musculatura y duermes mucho mejor. La migraña no se cura porque solo se toman analgésicos que quitan el dolor, pero no se modifica las causas que lo provocan, ¿no? Entonces, si yo quito las causas, y una de las causas principales es la tracción del cuello, problemas digestivos, la descarga incompleta de toxinas, si yo corrijo eso con una buena alimentación, yo tengo varios pacientes que se han logrado recuperar de ese proceso. La migraña es padecida aproximadamente por un 12% de la población mundial. Por lo general, los episodios suceden entre 1 y 4 veces por mes, teniendo una duración de entre 4 y 72 horas si no se realiza ningún tratamiento. Además de los factores hereditarios y algunas condiciones médicas especiales, la adicción al café, la ingesta de alcohol, el pasar por alto algunos horarios de comida, fumar, estar expuesto al humo o el estrés y la ansiedad pueden ser factores desencadenantes de esta afección. Pero recuerde que también la alimentación puede afectar. Por ello, prevéngase, hidrátese constantemente, ingiera nutrientes saludables y camine con frecuencia. De seguro, a usted no le gustaría llegar a una migraña crónica, la cual sin duda disminuirá su calidad de vida. Tenga en cuenta estos consejos y recuerde que para todos lo más importante es saber vivir.